miércoles noche, lo que toca es Power Ranking. Y si está jugando el Real Madrid, a nosotros nos da un poco lo mismo. Tenemos estrellas aquí para contrarrestar, para contraprogramar, si no pasa nada. Pepe Rodríguez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Mientras le dé igual a los espectadores, estén aquí y les dé exactamente igual el Madrid, pues asunto arreglado. Ya nos va conectando gente. Así que vamos a hablar de muchísimas cosas. Por supuesto, vamos a hacer el Power Ranking, pero antes de eso vamos a mirar unos cuantos temas. Pepe, antes de nada, luego al final lo recordaremos también, pero para quien no lo sepa, por supuesto, el podcast de pago, producto estrella de Pepe, Pepe Diario, todos los días, NFL, por supuesto, pero también fútbol, baloncesto, motor, ciclismo, vamos, la actualidad del deporte. Lo que haya. Lo que haya ese día. Pero cuéntame, porque ya me pierdo con todos los nuevos productos que tienes. Cuéntame qué es lo que estás haciendo para el Diario AS. Pues el Diario AS ha empezado una colaboración con este que os habla, que me hace sentir muy orgulloso, que se compone básicamente de un par de podcasts. Uno que se llama La Pica de AS, que es más personalista, más debate sobre los temas que me den la gana, básicamente, y que tengan que ver con el día a día, pero visto desde una perspectiva, ¿no? Y desde una mirada un poco diferente, para que te hagas una idea. El que hemos grabado hoy, que se escuchará mañana por la mañana, tiene que ver con cómo está la situación en el atletismo, en el maratón, si se bajará de los 2 minutos, etcétera. Bueno, pues para que te hagas una idea, ¿no? Así, 2 veces en semana. Pero polideportivo completamente, o sea, puede totalmente ser de cualquier tema. Sí, sí, sí. Pegado al día a día, pero con una mirada un pelín más global, ¿no? Hemos hecho de ciclismo, de MotoGP, etcétera. Y luego otro es una tertulia de NBA, que también es 2 veces en semana, con mi queridísimo Juanma Rubio y mi no menos querido Tony Vidal. El mínimo del veterano, ¿verdad? Correcto. Bien tirado el nombre, ¿eh? Bien está tirado. Muy bien tirado. Ya, bien tirado. Haciéndoos la referencia a vosotros ya de la edad, etcétera. Y al y el valor. Y luego tendremos los lunes, a partir de la semana que viene, de las 8 de la tarde, un Twitch futbolero de un par de horas en el Diario AS también, sí. Qué bueno, pues iba a decir que espero que vayan bien, pero creo que ya están yendo bastante bien. No hay queja, ¿no? Todo lo que se ve de momento es tiene la sensación la casa de que está funcionando y que son buenos números, buenas cifras. Muy contentos, de entrada, muy contentos. Pero Pepe, por las mañanas, Pepe Diario, por las tardes, esto. Sí. Te da tiempo para te van a echar de casa. Pero si no llego a 8 horas diarias. Pero si la gente trabaja de verdad y que esto es una comedia continua. Y oye, si tengo que hacer 8 horas de ver y hablar de deporte. Claro, ya me contarás. Si nos quejamos, Iker, estaremos haciendo algo mal, ¿no? No, para nada. Y yo, ya que no llegas a las 8 horas, te voy a hacer estar una horita aquí conmigo para que completes la jornada. No, encantado, por Dios, un absoluto honor que me invites aquí a 100 yardas. Para mí que estés. Ya después de, como diría el señor Lobo, comernos un poquito. Cuidado. Bueno, a estas horas sí se puede, ¿no? A estas horas sí, se puede hablar de tipo de cosas. Vale. Se puede. te traigo yo, antes de tirarte mi top 10 del Power Ranking y que me digas que tú los moverías o... Total, seguro. Yo no tienes ni idea. Estás poniendo los... A bolillo. Te lo digo de verdad. No, pensándolo, o sea, ahora hablamos, ¿no? Pero pensándolo yo en frío, que no he hecho ningún Power Ranking este año ni nada, salvo la otra vez que me llamaste, digo, oye, hacer el top 10 es difícil. Es difícil, porque hay 5 de la NFC fijos y si haces 5 de la NFC, ya te queda alguno fuera del top 10 que no debería. Ya, no es sencillo, ¿no? Ya, no, y también dónde poner a cada uno, creo que hay mucho... Bueno, luego lo hablamos. Luego lo hablamos. Primero hablamos. Te tengo una serie de preguntitas de actualidad y a ver. No tanto. Pero y empiezo... Fáciles, por, ¿eh? Son facilísimas. Bien. Todas muy fáciles. Empiezo por la eterna discusión del running back, pero te la cambio. No te pregunto si los running backs son o no sustituibles, si hay que pagarles, si no. Para eso ya tenemos Twitter y para eso ya traeré también a Jesús Soler, nuestro querido mal kicker, para que defienda que a todos los running backs son sustituibles. Yo te pregunto por nombres, ¿qué running backs ahora mismo en la NFL no cambiarías por nada?
Hombre, la respuesta súper obvia, uno es Derrick Henry, ¿no? Derrick Henry es un sistema en sí mismo, ¿no? Es un sistema de ataque, básicamente él solo. Yo creo que es el más insustituible de todos. No digo que es mi favorito, porque es una cuestión muy personal, esto muy subjetiva, pero no hay ninguna duda de que el que más hace por su equipo y que si lo cambias y pones a otro running back cualquiera, aunque sea bueno, ¿eh? No a uno por debajo de la media, no, no, a un quarterback bueno, a un running back bueno, perdón, Sí. cambiaría por completo Tennessee. Yo diría que es Henry. Henry es el Creo que número uno. el único indiscutible absolutamente ahora mismo seguramente sea Derrick Henry. Yo diría que este año hemos visto otro, por sustracción, igual de insustituible, que es Christian McCaffrey, que ha sido desaparecer él y desaparecer los Carolina Panthers, ¿no? Y ya nos parecía a muchos, que a mí por lo menos es mi favorito, es mi corredor favorito, por supuesto hay que ponerle el asterisco, de que estas últimas dos Pues temporadas apenas ha jugado y por lo tanto, bien, el que te diga sí, pero si está lesionado, pues tienes toda la razón. Ahora bien, cada vez que él falta, el ataque de Carolina es una cosa muy diferente, ¿no? Entonces, no me parece sustituible Christian McCaffrey. Además, por estética y por estilo, es uno de los running backs más espectaculares, más especiales que he visto nunca. en mi lista, yo esos dos los tengo, en mi lista hay tres más. No sé Sí. si, sí, tres más, tres Uno más. es Lamar Jackson. No. No porque no juega de running back, pero lo podemos hablar. No, es porque mucha gente lo va a entender como un insulto y porque así se utilizó en su día para Lamar Jackson, ¿no? Que si es un running back que pasa, si le quitas la parte de insulto, ridícula, que no comparto, claro, el juego de carrera de Baltimore solo se entiende porque Lamar Jackson es un muy buen quarterback, pero un corredor excepcional. Está Un absoluto y total corredor excepcional. entre los 10 con más yardas, seguro. Yo creo que está el 6 o el 7. Pues Y fíjate, juega. yo no hablaba de estadística. Yo hablaba de, tú ves Ya. jugar a Baltimore y la parte esencial de Lamar saliendo corriendo, eso no es sustituible. No, O no, sea, no. eso no es replicable, aunque pongas a un quarterback que corre bien, que corra bien, ¿no? La sensación que tengo es esa. Entonces, si se me permite el chiste, sin ofensa, que Sí, conste, que sí, sé que sí, es sí, sí. porque creo que está haciendo un temporadón también desde el pocket y también con el brazo, ¿no? Pero me parece un jugador increíblemente insustituible en el juego terrestre. Sobre los tres que tú has puesto, déjame sospechar que uno es Dalvin Cook. Sí, evidentemente. Y esto Evidentemente. lo hemos hablado tú y yo en tu podcast algún lunes, el influjo que él ejerce sobre el ataque. Además, me lo dijiste tú tal cual y te lo compré así. Por muy bien que juegue Mattinson, que juega bien, no ejerce ese poder de atracción que tiene Dalvin Cook Totalmente, cuando está ahí. totalmente. Otro es Camara, seguro también, que es medio ataque de los seis, Aunque el medio bueno. más de medio Sí, incluso, no, pero. los otros restan. Quiero decir que es el medio porque el medio negativo. Claro, pero y aunque el otro día hiciera mucha más producción vía aérea, bueno, da igual, porque eran screens para que Bueno, bien, tuviera dos correcto. bloqueos por delante y Y corriera. checkdowns, un montón de checkdowns. ¿Cuánto está apurado James Winston? Mira a cámara y ya Toma. está. Sí. Pues el otro me costaría adivinarlo. Supongo que puede ser Nick Chubb. Es Nick Chubb. Nick Chubb. Lo que pasa es que Pero no. Nick Chubb, que es la monda lironda, aquí sí que es verdad que los Cleveland Browns, como ataque global, corre que te mueres. O Sí. sea, es un ataque que corre que te mueres. Yo lo traía precisamente por eso, porque el otro día Darnell Johnson te da la sensación de que pongas a quien pongas, si tiene piernas, el sistema ofensivo, el sistema de carrera de los Browns y su línea, Sí, porque sí, sí. no me cansaré, no nos cansaremos de decirlo. La Y otra mejor de la vez, liga. Teller Sí, hace sí. un partidazo bestial, pero aún así yo creo que Nick Chubb te da un extra que no te da cualquiera. Totalmente. Y una cosa sobre el chaval, sobre Darnell el otro día. Hizo más yardas de las que le tocaba. Jugó espectacularmente bien al fútbol, rompió placajes. O sea, es cierto que en ese sistema se va a correr casi cualquiera. Pero no quitemos mérito al chico porque creo que hizo un partido tremendo. Nos apuntan por aquí en el chat el nombre de Javonte Williams y yo sumaría al de Jonathan Taylor. Necesito un poco más para De ponerlos en esa ambos, lista. sí. Y Josh Jacobs, creo que también puede ser un corredor que Sí. acabe estando en esta lista, pero no creo que esté a la altura de los que hemos nombrado. O sea, los que hemos nombrado, hay momentos en los que todo el ataque son ellos, ¿eh? O Y sea. creo que Jonathan Taylor va a llegar ahí, ¿eh? Yo creo que sí. Creo que va en camino de ser eso, pero Y yo necesito más.
Yo también. Y los otros dos creo que también, ¿eh? Creo que ya Bento Williams y ahí se me ha ido el que estábamos ¿Y hablando. Jacobs? Yo no sé Jacobs, si. Josh Jacobs, sí, creo que pueden serlo también, sí. Pues. Pero no están a la altura de los que hemos hablado de momento, ni de lejos. Estamos más o menos en la misma página. Entonces, ahora te voy a poner un pequeño compromiso, bueno, que no lo es tanto, pero quiero saber en qué punto estás de esta discusión que creo que ahora mismo está bastante en boga en la NFL. Lo que te planteo es, ¿cuándo llega el momento en el que el prestigio va a dejar de pesar más que los resultados para Kyle Shanahan? Y esto lo digo porque tú ya van varios lunes que en el segmento de NFL de Pepe Diario me Sí. recuerdas el récord de Matt Nagy, creo que es 31-24, y Eso el de Kyle es. Shanahan, que es 31-38. Sí. ¿Cuándo el prestigio va a agotar el crédito y se le va a empezar a poner en duda a Shanahan? Septiembre de 2022. Septiembre de 2022. Si este año acaba en récord negativo o no acaba en playoff, el inicio de la temporada que viene va a ser una caldera hirviendo para Shanahan. No tiene riesgo de ser despedido este año. No, Yo no, no. creo además que ha extendido su contrato. No tiene Hasta el riesgo 25, sí. de que le quiten el poder en el draft, en la agencia libre. No creo que tenga ese riesgo. Me apuntaban hoy en Twitch que, o Calas, no me acuerdo, igual era Calas, que el perfil que tiene Shanahan es más a me voy yo. ¿Sabes? De pasar algo extraño sería me voy yo a que le echen o nada que se le parezca. Pero bueno, si todo sigue el cauce actual, que es muy poco competitivo y de malos resultados, el año que viene, en la semana 1, Kyle Shanahan tiene la lupa encima y está en todos los rankings de silla caliente, seguro, seguro. Y se lo hubiera merecido antes, ¿eh? Se lo hubiera merecido antes. Pero bueno, es un chico que tiene un muy bien ganada fama de gurú, que ha jugado una Super Bowl como entrenador jefe y por lo tanto eso es un crédito que tienes ahí, pero se ha agotado el crédito. Se ha Creo agotado. que sí, digo, Sí, dime. creo que son las dos cosas. Creo que es ese halo de genio que le rodea, Sí. bien ganado, dicho sea Sí, de paso, totalmente. y el hecho de que el único año que le salió cara llegaron hasta la Super Bowl. Pero también pienso que el crédito se agota ya. Que el Ya, año que viene, y totalmente. además con el chico que tú has elegido para que sea el que guíe a los 49ers, porque evidentemente doy por hecho que va a ser Trey Lance y Garoppolo va a salir, vamos, en enero ya no va a formar Es parte que de. no puede ser de otra manera. Pero es que además, él se ha gastado tres primeras rondas en ese chico, tres primeras rondas. Y antes había conseguido a Garoppolo, que era el que quería, le había pagado, no había querido a Tom Brady. Si nos ceñimos solo a la posición de quarterback, Kyle Shanahan ha tenido lo que ha querido. Ha trabajado a capricho con esa posición, ¿vale? Entonces, ni excusas de lesiones, ni nada de nada de nada. Todos los equipos de esta liga pelean con lesiones. Y no hay más vuelta de hoja. Es que lo de las excusas de lesiones ya, y más con lo que están haciendo los Ravens, ya, se acabó ya, se No, acabó. y porque son 5 años. Y de 5 años, 4 se está en récord negativo. O sea, te puede pasar un año, dos, es que ya no tienes plantilla o ya no gestionas la plantilla para sobrevivir a lesiones, que es algo esencial en esta liga. Así Por que supuesto. no hay más argumento contra eso. Pues ahí lo vamos a poner y yo estoy de acuerdo. Creo que el año que viene ya esa tranquilidad se va a acabar, ya Sí, se le se va a está muriendo empezar ya. De hecho, a ya se escapar. olfatea ese run-run, ¿eh? Ya se olfatea ese run-run en Y redes sociales. él está, cuando sale a rueda de prensa, él y McVay, que vamos a decir que son los dos grandes herederos del árbol Shanahan, pero Mike Shanahan, Sí. siempre tienen esta postura proactiva, ¿no? En las ruedas de prensa de hablar mucho, de darte explicaciones largas, le veo mucho más apagado a Shanahan, más, no sé, decepcionado. Y no es típico en él. Así que es cierto que, no sé Él si. se fue, de Cleveland, que si aquello era un desastre tal. Él se fue de Washington, eso fue un desastre de verdad. Sí, bueno. Pero acabaron yéndose. De Atlanta no es que se fuese, porque jugaron a Super Bowl y luego le Lo fichan iban a como buscar. entrenador jefe. De hecho, ya le fichan antes de la Super Bowl. Pero Sí. bueno, el caso es que es un perfil de no aguantar mucho en ningún lado, ¿no? Eso es así también. Bueno, tampoco creo que si se va él o le echa a San Francisco, llegado el momento, no creo que le vaya a faltar trabajo. No, por Dios. Sí, a ver, una cosa
Lo que estamos diciendo, él tiene la fama de gurú. Él tiene la fama de gurú. Como coordinador ofensivo está perfectísimamente ganada. Como entrenador jefe es más dudoso, pero cualquier entrenador que ha jugado una Super Bowl no, cae de pie en esta liga. Tengo toda Cae la razón. de pie en esta liga. Con lógica también, quiero decir, oye, hay un currículum ahí y por mal que lo esté haciendo y que creo que lo está haciendo mal, bueno, oye, a ver en otras circunstancias, ¿no? Sí. Venga, ahora te pongo a ordenar equipos y lo tengo puesto de diferentes maneras para cada conferencia. En la americana, Sí. como está todo, vamos a decir, más mezclado, un poco para quien lo coja, te pido que me ordenes del mejor a peor los que crees que son los cinco mejores equipos en la americana. Bengals, ¡Oh, no! Ravens, ¡Búfalo, búfalo, búfalo primero! No, yo creo que sí. Bueno, vale. Titans, Bills y el quinto Cleveland. Uf, Cleveland que está séptimo ahora Sí. mismo y con 4-3 y con lesiones y sufriendo. No me importa. Un equipo que me encanta Ah, Cleveland. fíjate que Bengals y Raiders, que están líderes de Sí. sus respectivas divisiones, no jugaron playoff el año pasado y Bengals es Correcto. seed 1 ahora mismo. Chargers está cerca de eso, ¿no? A pesar de Sí, la derrota. claro. Y los Raiders también. Los Chargers, los Raiders, los Colts. Me parece que están cerca de toda esta gente. Sí. Te voy a discutir un segundo. En todo, o sea, los cinco me parecen bien. Yo tenía Chargers en vez de Browns. Los tenía puestos distintos, pero esos eran mis equipos. Voy a Yo es que defender. he visto a los Chargers las últimas semanas en un nivel que no he visto, incluso con lo mal que están, de lesiones y de estado a Cleveland. Me parece bien, me parece justo. Lo único que te voy a discutir es lo de Búfalo. Yo creo que Búfalo es el mejor equipo de la americana. O sea, quizá no está en el mejor momento, perdieron Tennessee, sí. Tennessee, un partido que podría haber caído de cualquiera de los dos lados. Sí, la verdad es que es un partido que se pierde en la red zone. O sea, es un partido que a nivel de juego lo puede ganar Buffalo y en la red zone, en las dos, lo pierde. Pero me parece que al margen de esta derrota, yo es al equipo que veo más completo, al equipo que veo más desarrollado y al que veo, aunque están 4-2, es cierto, ¿eh? Perdieron aquel partido con Steelers, pero al que veo más seguro de todos. Yo lo que estoy convencido es que dentro de un mes va a estar el número uno de la AFC seguro. Y porque Por ahí va. ahora vienen Jaguars, Dolphins y Jets, y muy mal se tiene que dar para que no sean tres victorias Oh. consecutivas. Y eso te hace crecer, los resultados te ponen, no sé, te engrandecen, ¿no? Y se olvida enseguida la derrota contra Titans. Lo que pasa es que es una derrota que me preocupó, porque creo que los Titans son un equipo que va a estar ahí en playoff y que te ganen, pues no es como lo de los Steelers, que puedes considerarlo un accidente, cosas de la Sí, temporada, etcétera. del Lo de los temporadito, ¿no? Titans, le dejó mal cuerpo. Ya, lo que dices es cierto y se aplica también a los Rams que están, sé que es de otra Igual, conferencia, pero sí. que están en un momento del calendario donde van a tener otro par de victorias plácidas, te permiten trabajar con tranquilidad, te permiten crecer con tranquilidad, sumar esas victorias. Y parece que no, pero no es ninguna tontería. Luego hablaremos un poquito más de Titans cuando vayamos Sí. al top 10. Me voy a la otra conferencia, a la nacional, para darte la vuelta. Como tenemos muy claros cinco equipos que ya están clasificados, Tampa, Sí. Arizona, Rams, Green Bay y Dallas, esos Sí. cinco los tenemos seguros. No hay duda. Lo que te pido es que me digas los cuatro siguientes, es decir, los dos que sí se meterán en playoff y los dos, y esto me parece más chungo, que estarán peleando por entrar. No hay tanto bueno entre lo que elegir, ¿eh? En modo alguno. De hecho, el buenísimo nivel de la AFC contrasta con el mal nivel de la parte media de la NFC, porque Eso, sí. la parte alta, esos Es cinco, buenísimo. claro, pero de los que están en la parte media, no hay mucho nivel este año, ¿no? Por descarte, a mí me sale Minnesota Vikings en mi sexto lugar, esa sensación de que ahí hay un equipo y que pueden hacer las cosas bien. Te voy a decir uno que te va a sorprender, que es Atlanta Falcons. Creo que sería, pues, Yo un lo tengo, ¿eh? candidato. Yo Como lo cualquier tengo. otro, como cualquier otro, a esa séptima posición. Y por más descarte aún, vamos a creer aún un mínimo en los San Francisco 49ers, a ver si enderezan el rumbo, y los Chicago Bears. ¿Y los Saints?
Ay, los Saints, no, nada, se me han ido los Saints. Evidentemente, Saints y los Saints, ah. los Saints están por delante de Chicago. Los Saints están por delante Vale, de vale, Chicago, vale. sí, sin Porque duda. yo tengo por orden Saints y Vikings que creo que van a entrar en playoff. Aunque es cierto que pienso que los Saints tienen que proponer algo más. La defensa es fantástica, pero es que va a haber un momento que solo buscar Camara. A ver, tiene que volver Michael Thomas, pero algo más Va a en ser ataque. clave, va a ser clave. Lo de Michael Thomas va a ser clave porque James Winston no puede jugar peor al fútbol americano ahora mismo. O sea, no sé si es que no hay manera de tener un solo receptor abierto, pero el juego de James Winston el otro día en Seattle es uno de los peores partidos de quarterback que he visto en toda la temporada. En Sí, toda la porque temporada. Geno Smith está horrible, pero es que Winston no le Pero mejora. está mejor que James. O Sí, sea, sí. que James. Está Sí, mejor. sí. James falla dos o tres checkdowns a Camara, pero de tenerlo a 6 yardas, a lo Jamarcus Russell. O sea, y cada balón profundo, supongo que con el miedo. Ahí hablo de lo de Michael Thomas, ¿no? Supongo Sí. que con el miedo de no ver a tu jugador con ninguna ventana, antes de que me intercepten, lo fallo por 10 yardas, ¿no? Pero una cantidad de melonazos, una cosa increíble. Por eso pienso que tienen que mejorar, aunque Saints y Vikings los meto en playoff por descarte. Yo lo único que veo más o menos, sin estar al otro nivel, pero que veo más o menos fijo es Vikings, perdón. Vikings sí me parece un equipo que lo tiene todo. Han competido siempre, todos los Sí, para partidos. acabar 17, ¿sabes? Que no. Sí, a ese sí lo veo, sí. Aunque van a Dallas y creo que van a perder en Dallas, pero Probablemente. aún así, es verdad, ¿eh? Yo pienso que es así. Y luego eso, los otros dos que yo tenía eran precisamente Atlanta y Chicago. Atlanta, que es un equipo con poquísimo talento, Nada, sí. cuando al final, bueno, Kyle Pitts cada día está mejor, pero Sí. tu otra gran estrella en ataque está siendo Cordarrelle Patterson, Sí. jugando de un híbrido de running back y receptor Pero bueno, pero Matt Ryan es bueno. Arthur Smith está haciendo que eso medio funcione. Están 3-3. Yo no los No, esperaba tan bien. Grady Jarrett es un jugadorazo, como la Copa un Pino, y Terrell puede acabar siendo un buen cornerback. Deion Jones está jugando bien en la posición de linebacker. Bueno, no es un equipo desesperado, ¿no? No es un equipo desaparecido del mapa, es un equipo que te puede pelear. Ya Creo que quisieran. está aquí por descarte, ¿eh? Sí, No porque yo. tenga nivel para esto, sino porque hay poco nivel en la NFC Yo también, este año. ellos y Chicago los tengo por descarte, pero y tú metías a San Francisco, que creo que tiene su Bueno, lógica. por darle un poco de. No te pienses que me fío de ellos. Por darle un poco No. de mantenimiento de plantilla, de que quizás acaben saliéndole las cosas, ¿no? Pero no mucho más. Un San Francisco, un Seattle, no tengo ninguna No, fe en Seattle no. ellos. Seattle No. no. Pero quiero decir que por el puro talento, por ejemplo, de Russell Wilson, igual te sacan algunos partidos que. Pero es que no creo. Sí, pero yo tengo muy poca fe en Seattle, muy, muy poca. No, 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 Una no, no, no. defensa tan, tan, tan endeble es que eso no hay Dios que lo resuelva. Están Juego mal, de están carrera mal. cero, tal. No, no, Es no, muy que no, que no. complicado, No, muy complicado. no van a ninguna parte. Y venga, un par más, y luego te pregunto por el tema de Deshaun Watson, más concretas en jugadores y también un entrenador. Primero te hago una. Es que yo el otro día miraba los números de Cooper Kupp. Está el primero prácticamente en todo lo que tiene que ver con Sí. las categorías de receptor. ¿Tú crees que tiene alguna posibilidad de ser jugador ofensivo del año? Claro, estando Derrick Henry es realmente muy complicado. Cero. Pero no, se lo lleva. Como a Henry no le van a Es que dar el no hay MVP, más. se lo. Eso es, tal cual. Tú mismo acabas de dar la respuesta perfecta a todo esto. Tal y como va la temporada, oye, hay lesiones, hay cambios de tendencia y tal. Tal y como va la temporada, el jugador ofensivo del año es Derrick Henry, pero Por varios cuerpos que cero dicen. dudas, o sea, cero dudas, porque es que es verdad que te hace a los Titans casi entero el solo, ¿no? Esto es exagerado, ¿eh? Por supuesto, pero. ¿Qué opinas de la? Me ha venido ahora a la cabeza, ¿eh? De la chuminada esta que no sé qué medio sacaba de que Vinicius Junior corre más que cualquier jugador de la NFL y le ponen la comparación en millas por hora con Derrick Henry. Uno pesa 73 kilos y el otro pesa 108. Este tipo de cosas, a mí me, no sé, me molestan un poquito, no A mí sé. nada, yo mientras la gente pinche, pues allá la gente, quiero decir, esto, viva la democracia, Es viva para la eso. democracia, que a la gente lo pincha y tal, pues que tire con ello. Pero ya no es que Y pesen, o sea,
Que es que el otro va con coraza, con casco, va esquivando a la peña para que no lo maten. Y el que viene te quiere matar, no te quiere Eso quitar el es. balón, no hacer un Pero poco vamos, que yo qué sé, ¿sabes? Estupendo. Tiene que haber para todos los públicos. bien. Es verdad que esto, que seguro que tuvo miles de tweets Claro, citados, ¿no? Que ya supongo está. que era lo que buscaban ya. Me parece bien. Seguro, seguro, pues estupendo. Pero no es Cier para mí, no es un contenido que me interese, la verdad. Ciertísimo. Si hoy acaba la temporada, ¿quién es tu MVP? ¿El MVP mío o el que van a dar? Dime el uno y el otro. El que van a dar es Kyler Murray. O sea, mientras tu equipo vaya invicto y seas el quarterback de ese equipo, o sea, esto es matemática, ¿vale? Esto es un Excel, no hace falta ni pensarlo, es así de sencillo, ¿no? Claro. Se lo dan al quarterback más del equipo que más Destacado del partidos equipo más gane. destacado. Pues es que no hay más, es así de sencillo. Yo es Derrick Henry. Es Derrick Henry. Me parece que es el jugador más increíble de. En diferencia con el siguiente de su puesto, quiero decir. Si quitas a Derrick Henry y pones a, no sé, Alvin Kamara, creo que los Titans son otro equipo. Y mira que digo a Alvin Kamara. Es Sin verdad. embargo, si quitas a Kyler Murray y pones a Lamar Jackson, o pones a Josh Allen, o pones a. Pues creo que se notaría menos que lo que te estoy diciendo de Henry. Entonces, por ese sentido del cambio, ¿vale? Se lo daría a Derrick Henry, porque creo que es el más valioso para su equipo. El jugador que de verdad es más potente para el equipo, para el resultado que está teniendo el equipo. Realmente el jugador más valioso en ese sentido es Derrick Henry, creo que sin discusión. A mí se me pasan por la cabeza dos jugadores. Se me pasa Tom Brady porque Perfecto. el tema numérico es una barbaridad. No, no, perfecto. ¿Y quién lo va a discutir, no? Es que creo que hay argumentos Sí, de sobra. plausibles. Sí. Y el otro es Matt Stafford, porque si estamos hablando de valioso para su equipo, la diferencia que ha ejercido en los Rams es tan gigantesca que creo que también habría que valorarlo en ese sentido, ¿no? Pues hay un jugador que creo que ha tenido aún más impacto en el ataque de su equipo y que con ese mismo argumentario tendría que estar en la lista de candidatos a MVP, que es Ja'Marr Chase. Ya, pues es que Ja'Marr Chase, fíjate que cuando Lo que ha pensaba cambiado el ataque de los Bengals, de tener a Ja'Marr Chase a no tenerlo. se me ha pasado el nombre por la cabeza cuando te iba a hacer la pregunta sobre Cap por jugador ofensivo del año. Creo que Chase se lo va a llevar Henry, Se lo va a llevar Henry, no hay pero creo que duda. Chase está, si tienes que nombrar tres, serían esos tres. Además, como a Chase le van a dar el de rookie, ya te quedas tan ancho, ¿no? Te quedas. Pero mira, acuérdate en el proceso pre-draft que teníamos el debate, bueno, yo el primero, claro, que hay que elegir al left tackle en vez del receptor. Hay que coger a Penei Sewell antes que a Ja'Marr Chase, porque sí, porque el left tackle es una posición más importante, que lo es, y porque es mucho mejor proteger a Joe Burrow, que lo es, y son verdades. Verdades que son todas mentiras, claro. Resulta que Ja'Marr Chase te ha cambiado el ataque más que cualquier jugador de línea, más que Penei Sewell al Detroit. Esto también es una simplificación. No juegan ninguno de los dos solo y tiene todo que ver con los esquemas, con los compañeros, con todo, evidentemente. No quiero simplificarlo yo tampoco en esto, ¿no? Para llevar el asco a mi sardina. Es más, yo hubiera escogido a Penei Sewell de ser los Bengals. Pero estábamos todos equivocados. Es que Acertaron, hay que justo asumirlo, el claro. otro el ayer Javi Gómez decía exactamente lo mismo en el podcast, en el sentido de yo critiqué mucho la elección y me ha callado la boca. Pero si es que ha Y cambiado el ataque por completo de ese equipo. Es un jugador estelar. tiene sentido cuando tú decides confiar en Jonah Williams, que fue una primera elección que ha estado lesionado y está jugando bien. Cuando has fichado para la derecha a Riley Reiff, Riff. oye, has hecho tu trabajo en ese sentido y ya está. Correcto. Y sí, a ver, creo que, por ejemplo, Rashawn Slater está jugando muy bien, pero Muy bien, muy muy bien. bien, pero Sí. creo que ni de lejos le va a discutir cómo esto siga así el rookie del año No, no, ofensivo. no, no, no. Yo hasta hace 2 o 3 semanas ya te decía que para mí era Slater, pero claro, o sea, no puedes ser ciego a los hechos, que es que el otro ya hace 200 yardas. A la 200. defensa de los Ravens. O Sí. sea, por El favor. mismo Marlon Humphrey ha salido en rueda de prensa a decir, no, no, este chico me ha ganado el duelo. Pero vamos, es que fue increíble el partido que hace contra los Ravens, que ya venía de todos los increíbles partidos que había tenido este año y que su equipo, que era un equipo que no estaba ni en playoff, hoy es el seed número uno de la AFC. Y que no lo es si no draftean a Ja'Marr Chase. Cuidado que como Kyle Pitts siga jugando así, igual se mete, no creo que se lo vaya a quitar, pero en la discusión. Sí, sin duda. Porque está jugando muy bien. Está Muy bien. jugando El partido que hace en Londres
Es magnífico. Y el partido que hace el otro día con la recepción a una mano y tal es una burrada. Bueno, histórico porque le quita el récord de yardas de recepción a Mike Ditka, que no es cualquier cosa. Así que, pero bueno, que eso queda para la anécdota, pero el chico Lo que pasa va. es que hay que dejar de hablar de Kyle Pitts, yo creo que como un tight end. O No, porque sea, es un receptor. es un receptor grande y ya está. El Sí, otro sí. día estaba constantemente fuera de los números. Pues que es que no tienen otra cosa. O sea, es que ¿qué vas a hacer? Es que lo tienes que poner ahí. Pero bueno, es cierto, ¿eh? Es mucho más que un tight end. La última antes de entrar en el top 10 del Power Ranking y es de pura actualidad y de todo lo que se está hablando. Tenemos a José Villalabeitia muy enfadado con este tema. ¿Qué ha Y yo. dicho ahora? ¿Qué ha montado ahora? No, ¿Qué ha pues liado? la defensa ultranza de Tua ahora, que, a ver, que. Ah. Y está muy enfadado con John McClane y con todo lo que está sacando. Yo reconozco que me encanta leer su punto de vista, ¿eh? Lo digo sinceramente. Creo que da una visión muy distinta a la que suele dar el resto y me gusta. Pero yo te pregunto por la tuya y te formulo la pregunta, pero luego contéstame por donde quieras. Yo te tenía puesto, ¿crees que traspasar a Deshaun Watson, si acaba sucediendo, va a resolver de alguna manera los problemas de los Dolphins? Porque yo creo que no. No, Pero. respuestas no. Mi respuesta no. De hecho, yo creo que tú a Tagovailoa está jugando bien al fútbol americano. Pero vamos, sin ningún. En Londres me parece que hizo un buen partido. El Sí. otro día contra Atlanta, ya sé los errores igual que todo el mundo. Un par de errores, pero Sí. son mucho más las cosas buenas que los Eso errores. es. A mí no me parece que esté jugando mal al fútbol americano tú a Tagovailoa. Me parece que está jugando mal Miami, que es diferente. ¿Creo que Deshaun Watson es mejor quarterback que tú? Sí, también, evidentemente. Pero bueno, yo he visto a Deshaun Watson jugar en Houston y perder partidos como un tonto, evidentemente, como cualquier jugador que está mal rodeado o como cualquier jugador que está en un equipo que no funciona. Y ahora mismo Miami no funciona. Bueno, Miami es un proyecto descabezado que no va a ningún lado. Que se centre la crítica en Tua Tagovailoa, a mí me resulta, bueno, al no, menos no es como yo lo veo. Yo lo estoy no. viendo jugando bien al chaval. Hoy no estamos discutiendo porque estamos bastante de acuerdo. Somos gente lista, tío. Yo Tienes que traer a alguien más tonto para discutir no, con él. no, no, y Claro. seguro que ahora con los equipos y las posiciones discutimos un poco más, pero en esto estamos en el mismo punto. Voy a un ejemplo muy extremo. Josh Allen, la primera temporada que juega, no parecía ni de lejos el jugador que es hoy en día. O sea, No, claro. creo que a veces hay que tener paciencia con tu No, apuesta. no, no se trata de paciencia. Es que ni siquiera se trata de paciencia. Te digo una cosa segura, segura. Dentro de 3 años o de 6, no me importa. Tipo, ahí sí que tengo paciencia yo. Se va a decir que Josh Allen es un inútil. No se está diciendo que está Mahomes. Regular. Es que si esto es una comedia continua. Si esto es una absoluta comedia. Se ha llegado a decir de Aaron Rodgers. Que se ha llegado a decir de Aaron Rodgers cuando los años del 7-9. No, es que Rodgers ya no sabe jugar al fútbol americano. Yo sigo pensando, sé que está jugando quizás su peor temporada, sigo pensando que el mejor jugador de la NFL es Mahomes. Yo no tengo ninguna duda. Pero ninguna, además. Ninguna. Pero bueno, a ver qué pasa, ¿eh? Pero. Yo pienso, por mucho que ahora nos estén diciendo que el acuerdo está cerrado a falta de que los problemas judiciales, extradeportivos, etcétera, al final acabarán pesando y que al menos ahora, quiero decir, igual estoy patinando, ¿eh? Pero que de aquí al 2 de noviembre no va a ir a Miami. Yo creo que van a aguantar con Tua. Yo llevo diciéndolo meses que no veo el cómo. Si pasa, pues habrá que reevaluarlo. Ahora mismo están reunidos los propietarios esta semana. Se han hablado entre ellos y con el comisionado sobre suspensiones, no suspensiones, listas de excepción. Pff, chico, yo qué sé. Pero ese chico está sano y no está jugando. Por algo es. Todos sabemos el porqué. Si traspasas, sí va a poder jugar contigo. No vas a esperar al juicio. No lo vas a sancionar. Pues yo qué sé. Lo veremos, pero no, a mí me cuesta imaginar que Deshaun Watson pueda jugar hasta que acabe su juicio. Me cuesta imaginarlo. Oye, ahora que has dicho lo de los propietarios, muy, muy por encima, ¿eh? ¿Ves alguna posibilidad de que los propietarios vayan a permitir que Dan Snyder pierda a los Washington, al equipo de fútbol de Washington? No. No, no. No, no, no. Es un pata negra de toda la vida y no lo van a echar. Es un mundo muy cerrado, muy de autoprotección. Dudo. Bueno, si ya no le han echado,
No creo que ahora le vayan a echar. No, ¿sabes? Esos son 32 personas y se conocen de toda la vida, ellos y sus familias, y aquí hay. Tiene, además, te digo una cosa. Te digo una cosa. Por lo que quisieran echar a Dan Snyder, pueden echar a los otros 31, incluidas ellas, incluida Martha Ford y Gail Benson, la señora Pegula. Por lo mismo que van a echar a Dan Snyder si quieren, si escarban, encuentran a los otros 31. Ya le tuvimos aquel pequeño affair del señor Kraft en Florida, Sí. en el salón de masajes, y eso no es nada con lo que seguro que habrá ahí dentro. El ejemplo más. Relaciones, dime. No, digo que el ejemplo más claro de plutocracia del gobierno de los ricos es las franquicias de la NFL y se Evidentemente. autoprotegen. Hombre, evidentemente, claro. Perro no come carne de perro. Tal cual, pero tal cual, tal cual. Vamos con el, ahora sí, vamos con el Power Ranking y te empiezo por el 10 donde tengo a los Titans, que yo intuyo que tú los tienes o los tendrías más arriba que el Sí, 10. acaban de ganar a Chiefs y a Bills. O sea, esto es relevante, esto cuenta. Y acaban de ganar imponiendo su criterio, jugando a lo que ellos quieren, moviendo en ambos partidos las cadenas con cierta fluidez. No lo sé, no es una defensa que me enamore, pero también la hemos visto más presionante de lo que estaba. Ya no es ninguna comedia en tercer down como era el año pasado. Yo Titans tiene que estar más arriba para mí, sí. Si los dejo ahí es porque todavía arrastro la sensación de las primeras jornadas donde eran un mar de dudas, Sí. pero creo que lo que comentábamos antes, subidos a la espalda de Derrick Henry, han encontrado una estabilidad y esto no es ninguna tontería, que Julio Jones y sobre todo Jay Brown ya estén sanos el otro día, se nota mucho, Hombre, mucho, mucho. claro, evidentemente. Y mira, justo lo que decía en la defensa, en el otro lado, en el ataque. Tú puedes tener un ataque y lo tienen a lomos de Derrick Henry para gobernar los partidos. Pero tarde o temprano, tienes un 3.12, tarde o temprano. Y ahí no te vale Derrick Henry. Tener a Julio Jones. Para mandarle el melón entre dos y mira, que haya Y te la suerte. baja, te la baja. Es que una de cada dos te la baja. O pass interference. Eso es, eso es. Pues, eso El es otro oro. día me acordé mucho de ti en el Colts 49ers porque pass interference hizo un partidazo, ¿eh? Para los Colts. Es un Hall of Fame fijo, tío. Es el mejor receptor de la historia. Mejor de no hace big play tras big play. Él Totalmente. y Ruffin de passer ganan partidos en esta liga. Son los dos mejores jugadores de ataque de esta liga. Sí, a Holding le cuesta un poco más, pero es Bueno, verdad que es. nada. Venga, en el 9 tengo a los Chargers. No sé, como no han jugado esta jornada, No, los tengo yo. No, no. Esta derrota contra Ravens fue una epifanía de, bueno, espera, no, vamos a esperar un poquito, vamos a esperar un poquito con tú ellos. los tienes fuera del top 10. Sí, los tengo fuera del top 10. Sí, porque ya te digo, o sea, una cosa es perder y otra es la paliza que le meten los Ravens. Es una. Necesito saber. Esto es abundar un poco en lo mismo, pero voy al detalle. Necesito saber cómo va a resolver el sistema defensivo y por ende Brandon Staley esto de que te corran sin mesura en downs tempranos. Esto de que tú sigas con los dos safeties profundos porque te da igual el libreto, lo has roto, tú tienes tu Que sí, que estilo. sí, que Pero sí. los dos últimos días, es decir, el de Browns, aunque ganes, y sobre todo el de Ravens, me preocupa mucho llegado a un punto en el que un partido se te pone duro y el juego de carrera es importante y tú no salgas de ahí. Necesito verles siendo capaces de resolver eso para volver a creérmelos en instancias superiores a esta. Que lo harán, ¿Lo seguro, harán? Seguro. pero les han pillado lo que dices tú, en paquetes muy ligeros. Les corren como si aquello fuera 1953, o sea, les meten todo el tocho en la línea y venga, párame si quieres. Es verdad que han perdido a sus dos linebackers titulares, pierden Sí, a Kenneth Murray y pierden Red Murray, sí. a Drew Tranquil, los pierden a los dos. Pero no es solo eso. O sea, tiene mucho que ver No, 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 con es el que Brandon esquema. Staley juega muchísimo con eso, con unidades ligeras, con cinco atrás, todo el rato, en fin. Y cuando llamas tanto a que te ataquen por ahí, pues por ahí te atacan, evidentemente. Sí, y luego en lo bueno, pues no vamos a decir solo cosas malas. A mí me alucina que este tío le da igual un tercera y largo porque sabe que tiene a Herbert.
y lo resuelve. O sea, me Sí, encanta cómo hacen eso. no quiero sonar muy crítico con ellos, ¿eh? Siguen siendo un equipazo, creo que van a estar en playoff, creo que van a ser un equipo muy peligroso y creo mucho en que estas cosas las van a resolver. O sea, no pienso que sean problemas, como decíamos antes de Seattle, que sean irresolubles. No, creo que lo pueden resolver, pero también me preocupa un poco que sean un equipo que no domine el juego corto. O sea, que estén todo el rato. Es También te digo verdad. una cosa, eso me pasaba con Buffalo el año pasado y no acabó siendo ningún problema. No llegaron a la Pero final de conferencia, ya. no, eso es. Pero luego, en playoff, tanto contra Colts como contra Chiefs, necesitas también un poco de juego corto que no se tuvo y te ves abocado a lo que dices tú, terceras y quinces. Pepe, Demasiadas veces. te dejan aquí una pregunta en el chat. Que los últimos días ha sido trending topic en 100 yardas, hemos discutido mucho de ello. A ver. ¿Burrow o Herbert? Burro. Vale, Sí, sí, vale. sí, sí. Javi y yo la tuvimos debatiendo porque yo le decía que para mí Burrow está al nivel de Herbert. A mí me gusta mucho Herbert. Me encanta. O sea, la respuesta correcta es el que te sobre. La respuesta Bien. correcta es muy bien, guay. Dame el que te sobre, no hay problema. No me Yo creo que importa. Burrow, mira, es justo lo que estábamos hablando. Yo creo que Burrow tiene todo lo otro y ya lo tenía en college. Un dominio del tempo del juego corto, de qué hacer en cada momento, que Herbert, por supuestísimo que lo puede tener y me sigue encantando, pero es más un animal de 50 yardas, ¿no? Una putísima bestia, con perdón, Sí. del juego profundo. Y no tiene nada malo en lo otro, nada malo. Pero la fluidez de Barrow, Sí. la fluidez de Barrow en el pocket es la de los grandes, pero grandes, grandes. Los. No sé si va a llegar, ¿eh? Pero el Rodgers, Manning, Brady, pum, pum, el tío ahí en el pocket, a mí Barrow. A mí Pasa que yo su aquí soy muy subjetivo, tío, porque es que el año de LSU es uno de los mejores años que he visto jamás en college. Entonces, aunque no sea NFL, lo arrastro esa imagen de. El año pasado cuando se lesiona y este año vuelve todo el mundo, a ver Barrow, a ver Barrow. Entonces yo tenía la sensación de, ¿cómo que a ver Barrow? Pues ya lo hemos visto, o sea, yo no tengo nada que ver a Barrow. El que estuviera preguntando el haber Barrow, me parece que ya tiene que estar más que triconvencido. Sí, vamos. Y yo reconozco que me enamoré de él en ese año del SU. Es que Me fue una cosa increíble, enamoré increíble. absolutamente. Sí. Pero fue, no te queda más remedio. Entonces, creo que es una duda legítima pensar quién va a tener mejor carrera porque los dos pintan a quarterback franquicia, Lo que pasa es capaces de que ganar anillos. yo ahí creo que no depende de ellos. O sea, ¿quién va a tener mejor carrera de los dos? Una vez que comprobamos que tienen talento élite los dos, ya depende de otros mil factores. Sí, eso es así, es cierto. Creo que los dos van a ser muy grandes y creo que hay Sí, yo argumentos también. para que te guste el uno, que te guste el pero sí, Y pienso. que si me dejas el que te sobra, me vale también. O sea, no pasa nada. Me quedo con Herbert más feliz con las Pascuas. Precisamente en el 8 tengo a los Bengals, que intuyo que tú los tendrías más arriba. Sí, claro, sí, yo estoy en el top 3. Yo tengo Arizona, Bengals y Ravens en el top 3 de la liga ahora mismo. Ravens, ¿eh? Después de lo del otro día, Sí. todavía en el top. Por eso tengo a Vale. los Bengals tan alto, porque creo que ganan al que para mí era el equipo top. El más en forma, Entonces, desde luego. o sea, ganan al equipo top y eso para mí tiene un valor enorme. Es verdad que no hay discusión con los Bengals. O sea, que el ataque funciona, el ataque es explosivo, la línea ha mejorado y protege a Burrow. Burrow está nivel superestrella, Chase ha cambiado su ataque, como antes decías, y la defensa se ha presentado una fiesta, quiero decir, la de este año, que yo no esperaba. Nadie, Pero nadie lo esperaba. si somos honestos, nadie. Nadie. Pero desde Y luego, Wilson. el fichaje de Trey Hendrickson Bueno, ha capital. sido un acierto brutal, brutal, que yo tampoco pensé que iba a ser tanto. Nos pensábamos dos cosas. Primero, que haber perdido a Carl Lawson, que luego es cierto que se lesiona, era un error porque te dabas cuenta que ahí tenías un chico que es muy bueno en parras y que traías a Hendrickson que dices, a ver si lo que hizo era porque Cam Jordan se llevaba toda la atención. Correcto. Pues no, 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 el chico No, sigue no, 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 no. siendo Ha encajado ahí. diferencial. Buah, es un pedazo de defensa dentro del nivel medio, ¿eh? No, no que sea una defensa de élite. Oh, pero Pero es. si tienes un ataque tremendo Claro, eso y una defensa es. media, te vale y te sobra. Amén, correcto. Sí, totalmente. Me gustan mucho.
No La sé hasta defensa dónde. que hacen a Baltimore el otro día, de verdad. O sea, hay muy pocos equipos en esta liga capaces de plantarse delante de Baltimore y limitarles como les limitaron. Que es que no lo hemos visto en todo el año. Lo hicieron muy bien. De hecho, es que consiguen presionar de una manera que creo que no había, exactamente, que no habíamos visto en todo el año a Lamar. La manera de mandarle blitz y de evitar que corra. Es cierto que los otros running backs pues tenían a dos que están ya para el arrastre, porque Devonta Freeman y Bell están para el arrastre. Y eso tiene que, pero no quita mérito a lo que hicieron los Bengals. En el 7, Pepe, tengo a los Packers. ¿Qué piensas de los Packers? Porque están 6-1, están ganando, están cada día mejor. El ataque es bueno, pero yo necesito, a ver cómo lo expreso. Todavía no me han emocionado ningún día. Yo como quiero que pierdan cada partido que juegan, pues no me emocionan jamás, pero no, no, qué va. Es un equipo temible, es un equipo temible, temible. Tienen secundaria, Javi, tienen secundaria. Un equipo con ese ataque, un equipo con esa capacidad de anotar siempre, en todo momento, además sin drive. Te puede anotar en cada jugada, te puede anotar. Que tenga secundaria, sabiendo que los rivales van a jugar mucho por aire, que se van a ver obligados. Es verdad que la defensa no es completa, pero aún no siendo completa, es suficiente para este equipo o encaja muy bien con este equipo. Mañana mismo juegan contra los Cardinals. Cardinals. Es una pena que les vayan a faltar los dos receptores principales. No, Bueno, no, no. El principal lo tienen. Les falta el segundo y el tercero. Davante Tienen era el pass cuarto. interference. Tienen a pass interference. Ah. Es el receptor favorito de Aaron Rodgers de toda la vida. Es cierto. Hombre, es Davante. el que más saca, esa estadística quería verla yo. El que más pass interference saca de toda la liga, seguro. Sí, eso, muy, muy Pero vamos. probablemente, sin duda, los que más. Davante Adams, hay una posibilidad al ser asintomático y estar vacunado, si, te lo digo como información, si tiene dos tests negativos, podría jugar. No sabemos si los va a dar. Lazar no juega porque no está vacunado, así de claro. Pero sin ellos dos, bueno, el otro lo falta, nos lo apuntan ahora mismo en el chat, falta JJ Watt y falta Hudson. Son bajas importantes en los dos lados. Lo de Hudson es crucial porque vamos a ver a Clark muy, muy divertido. Clark va a pasarlo muy requete bien, ¿no? Está Es jugando muy bien, exactamente lo ¿eh? que te quería decir. Sí, claro que está jugando bien. Sí. Por eso te digo que no es una gran defensa, pero tiene las condiciones que necesita el ataque de Green Bay de una defensa. No tiene por qué ser una defensa que pare todo el rato a los rivales, pero sí que tenga presión y secundaria. Y la tiene. La tiene porque Eric Stokes ha sido Un un gran descubrimiento. acierto en el Sí, draft. sí, sí. Los Y. dos safeties son muy buenos. Sí, Jair Alexander es un crack, en fin. Lo que pasa es que llega Alexander, a ver si vuelve. No, yo creo que no llega tampoco, Yo creo ¿no? que no Es la llega. sensación que tengo. Pero además creo que han sido muy listos en el tema de los linebackers. Ellos estaban sufriendo. Han traído a Devondre Campbell a principio de temporada. Está funcionando. Pero fíjate, Whitney Mercilus, Jalen Smith, están metiendo cuerpos ahí. No me Está parece. probando, está Están probando, probando sí. cosas. Sí. Venga, en el 6. Tú los tienes el 3. Yo los tengo el 6. Los Ravens. Sí. Es que, bueno, el patinazo. A mí el resultado final tampoco me importa mucho porque también creo que cuando tienen el partido perdido ya les da igual. A mí sí me hace dudar un poco que pierdan con los Bengals de esta Con los manera. Bengals, sí, no, no, lo entiendo perfectamente, lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que yo creo que es la primera vez que los vemos superados de esta manera, ¿no? Y quizás le doy un asterisco a eso, o quizás es que me gustan tanto los Bengals que me parece que puede pasar con Cincinnati, ¿no? Y que vengo del partido de los Chargers absolutamente endemoniado, con su nivel y con el nivel de Los Ángeles. Y claro, cuando también hasta ese día no había visto a los Chargers tener un día tan malo, quizás lo sobrevaloro por eso. Pero me parece uno de los esquemas ofensivos más difíciles de parar de la liga y una defensa con una agresividad y una manera de jugar que me enamora. Creo que nadie en la NFL, nadie, cuando digo nadie es nadie, es capaz de presionar y defender al hombre como lo hacen No estoy seguro que los Ravens. tampoco. Es una locura. Y un equipo tan capacitado para ganarte por tierra y por aire a la vez como ellos, tampoco hay, ¿eh? Tampoco hay. Arizona, quizás. Si recuperan a Latavius Murray para primeros y segundos downs, que es donde de verdad lo Sí. usan. Watkins parece que vuelve, sobre todo Bateman está sano y cuando llegue la hora de la verdad,
yo creo que va a ser un equipo de los que no nos podemos despistar. No, no, vamos, en absoluto, es un equipazo aspirante al anillo fijo. Pepe, en el 5 tengo a Cowboys. Estoy súper arriba con los Cowboys, lo reconozco. Bien, bien, como debe ser, lo han demostrado y no hay nada que objetar. Tienen al entrenador del año, Dan Quinn. Lo que ha hecho Dan Quinn es de MVP también, ¿eh? De lo que hablábamos antes de Derrick Henry para los Titans o de Ja'Marr Chase para los Bengals, es un poco lo que ha hecho Dan Quinn con Si esta dieran el defensa. premio de coordinador del año, sería para Dan Quinn. Oh, tremendo el trabajo que ha hecho y cómo está jugando esa defensa, comparado de dónde venía. El entrenador de la línea también está haciendo virguerías, maravillas, ¿eh? Recuperando a los veteranos, metiendo a los nuevos. Bah, es que es un equipo que lo tiene todo. Es un equipo que lo tiene Fíjate. todo. Además, vuelve Gallup, ¿no? Me parece, esta Sí, semana. creo Michael que sí, pero es que no Cedric tiene hueco, Wilson, ¿no? no, es que Cedric Wilson lo estaba haciendo de lujo como sustituto. Es que es un poder y de verdad, yo no sé muy bien qué piensas de Dak Prescott, pero yo de verdad creo que ahora mismo es uno de los quarterbacks más diferenciales de la NFL. Yo diferencial no lo pondría, pero muy bueno sí, de notable alto fijo. O sea, está jugando muy, muy bien al fútbol Está americano. jugando Muy, de muy pasta. bien, muy, muy bien. Está jugando de Es pasta. verdad que, insisto, la situación es maravillosa porque además tienen carrera interior, carrera exterior, con Pollard por fuera, con Zeke por dentro. Es que lo tienen todo, todo. El otro día se la tiré a Alberto Zaragoza y te voy a hacer la misma pregunta. ¿Tú Es muy crees? fan, Alberto, de Dak Prescott de toda la vida de Dios, ¿eh? Súper, O sea, súper, súper fan. Súper desde fan el de Prescott draft. Sí. y de los Cowboys. Es verdad, es Bueno, verdad. es su equipo, pero que él siempre dijo de Dak Prescott que está infravalorado, que este chico vale mucho más de lo que se dice, etcétera. Sí. Es verdad. Pero la pregunta que le hacía y que te replico es, ¿tú crees que McCarthy puede ser el problema, o sea, puede ser un impedimento para que los Cowboys lleguen muy lejos este año? Yo no lo veo. No lo, ¿No? yo no, yo no he visto que haya puesto palos en las ruedas al ataque, no he visto que les haya limitado, no he visto que les haya cambiado la dinámica en algún partido de decir, joder, ¿por qué has dejado de correr? Joder, ¿por qué has dejado de pasar? Joder, ¿por qué has dejado de ir a los números o fuera de ellos? No lo he notado este año, ¿no? Estoy de Puede acuerdo. ser, claro, ¿no? No tengo ni idea, pero y tiene un recorrido en los últimos años como para dudar de él, ¿no? Pero yo Sí. no he visto nada esta temporada que me haga dudar de que este equipo tiene las ideas claras, hay huella de entrenador ahí y de hacer las cosas con sensatez. No, no, no lo he visto. Es justo, es justo. O sea, me parece justa esa respuesta. El 4, los Rams. Sí. Los Rams. O sea, es que ya llegas a un punto en el que, o sea, los Rams los puedes poner el 2, el 4, o sea, aquí ya son muy buenos equipos. Tú antes decías lo del calendario de victorias que te ayuda a crecer y trabajar con tranquilidad. Los Rams están en ese momento y ahora le vienen Sí, dos sí. partidos fáciles, muy fáciles. Creo que los Rams son, en este momento, un candidato real a ganar el anillo, para mí. No Sí, sé para ti. lo son desde el principio de temporada, claro que sí. Han dejado ciertas dudas, sobre todo en la defensa de la carrera, ¿no? Yo diría que El es, día de los Cardinals, el día de por Seattle. ejemplo, claro, esa sensación de que en la defensa contra la carrera tienen todavía cosas que hacer. Bueno, ¿por qué no las van a poder hacer? El resto lo tienen todo. También es verdad que hubo días en los que el ataque fue más irregular, ¿no? Que se notó un Matthew Stafford menos cómodo. Hará como 3 semanas, tres, cuatro Sí, semanas puede es ser, yo ese creo. momento de Arizona y Es el Seattle. rato, sí, el de Arizona y Seattle, correcto. Pero más allá de eso, es que es un equipo que también te parece que lo tiene todo, ¿no? Que no hay muchos puntos débiles a los que agarrarte. El mejor quarterback contra el Blitz y no sale del pocket, tío. Eso es flipante. Es El porque es muy bueno, es que es un pistolero. pasito adelante, que lo domina, el cabrón. Oye, están echando de menos a Johnson, ¿eh? A Johnson, A safety. una barbaridad. Y fíjate que estaba yo con el chip en el ataque. Y fíjate que Jordan Fuller era un chico que yo pensaba en sexta ronda que sacan el año pasado y que estaba jugando muy bien, ya, jugando muy bien al lado de John Johnson. Claro, eso es. John Johnson no, se nos ha llenado la boca, lógicamente, con Aaron Donald y Ramsey, porque son los dos mejores jugadores en Sin su duda. puesto, y Donald de todas las defensas, pero John Johnson era el otro pilar de esa defensa. Y dominaba la zona media, siempre se hacía cargo de las rutas cruzadas, te ayudaba contra la carrera. Total, total.
No lo había pensado yo mucho y estoy de acuerdo, ¿eh? Lo están echando una barbaridad de Sí, lo menos. están echando de menos, sí. Y llegada la hora de la verdad, creo que es una pieza que no han sabido sustituir. Estoy de acuerdo, sí. Está muy bien tirada esa. Tengo a los Bills en el 3. Pepe, tú los tienes más abajo. Sí, los tengo más abajo. La derrota contra Tennessee me hizo un poco de daño, pero como hemos hablado antes, En un tuvo mucho que mes. ver con la falta de eficiencia en la red zone, que bueno, eso no deja de ser un pelín casual, ¿no? En un día. Y que ahora van a ganar, espero, van a ganar 3 partidos seguidos de manera no tiene por qué ser muy complicada, porque es que la diferencia con Jaguars, con Jets y con Dolphins, mi madre, o sea, es descomunal. Entonces ganas 3 partidos y la siguiente vez que hablan de ti es que estás en racha, eres la monda, Josh Allen MVP, en fin, esta nos la conoces. Teniendo la división tan encarrilada, También es esa verdad. Sabes que no te va a pelear nadie la división. es que te puedes permitir lujos. O sea, lo del cuarto down que tanto se habló, ¿qué más da? O sea, quiero decir, si acaso para Bueno, pelear. a mí no me gustó. No, A ya, mí no me no, no, gustó. claro, quieres ganar ese partido. Pero quiero decir, a efectos prácticos. No les va a suponer, si acaso por pelear por tener el bye en el playoff, pero es que más allá de eso, que tienen la división tan hecha Sí, no que, hay duda. y es un equipazo. Sí, No hemos sin duda. comentado mucho lo de Emmanuel Sanders. Emmanuel Sanders ha sido un acierto, ¿eh? Total, Está como receptor sumando. número 2, sí, bueno, una enormidad, sí. Era algo que no tenían, porque ¿quién era? John Brown, el que estaba. Sí. No tiene la talla de Ni de Sanders, lejos, ni de lejos. De ni en hecho, sueños. aunque ocupaba el puesto receptor 3, en números era Beasley el que ocupaba el segundo puesto de importancia en el equipo. Sí, pero sigues teniendo a Beasley, tienes a Diggs, que es el clave, y ha sumado. Y bueno, Dawson Knox. No sé para cuánto tendrá lo de la mano de Dawson Knox, ¿eh? Porque estaba siendo un jugador súper importante para ellos. Claro, porque es que no hay otro Tyren en plantilla prácticamente, como quien dice, y por supuestísimo que es importante, sí. Sí. En el 2, me he estado pensando volver a ponerles en el 1 y que la gente se me eche encima y tal, y al final me he bajado. En el 2 tengo a los Bucks. Es que, ¿qué te digo los Bucks? Que los damos por hechos, Eso es, que eso dan es. palizas a quien les da la gana. Ah, Totalmente. esto me lo dijiste tú el lunes en Pepe Diario. La diferencia entre los Bucks y la clase media es abismal. Es que son todos los partidos fáciles. Son todos los partidos fáciles. No, es que tiene un calendario fácil. No es verdad. Tiene el mismo calendario que todo el mundo. Solo que ellos, con la clase media, la apabullan. Así como todos los demás, aunque sean muy buenos a la clase media, tienen el partido igualado, estos no. Estos los apabullan a la clase media. Luego llegan los días grandes y bueno, pues están más o menos igualados. Pero con la clase media, no la ven delante. Atlanta y Chicago son los dos equipos que ahora mismo están in the hunt, los justo debajo de los puestos de playoff. Los dos palizones que les meten Es que no los ven, es es que no los ven. O sea, es que se ponen 21-0, 28-0 cuando pestañeas. O sea, esa sensación de aprieto el acelerador hasta que me apetece y ya está, ya gano el partido. segunda parte a cambiar yardas por tiempo o puntos por tiempo, ya no yardas, sino puntos. Es que les da igual, les da Sí. igual. Y les acusaban que no tenían juego de carrera en las últimas jornadas. Fournette está de dulce. Solo tienen un punto débil que son los cornerbacks, nada Cornerback, más. tal cual. Nada más. El resto es perfecto. La manera de jugar que tienen en la que. O sea, muchos equipos, cuando. Y lo explico rapidísimamente. Cuando quieres jugar con mucha gente atrás, es decir, llenar el campo de cornerbacks y defensive backs, es que estos tíos no lo hacen. Porque Lavonte David y Devin White, o sea, tú, claro, normalmente quitas linebackers para poner defensive backs. Claro. Estos no lo hacen. No, no Porque te los van a quitar. Eso Lavonte David se pone en el slot con cualquiera y le defienden lo cobertura, defiende, sí. pero si la jugada es de carrera, está ahí al lado para ayudar, cosa que un defensive back no lo va a hacer tan bien. Entonces, es una defensa que, salvo los cornerbacks, lo tiene prácticamente Todo, todo. todo, todo. Un front seven brutal, un par de safeties estupendos. Yo, cuando Carlton Davis está bien, yo no le tengo la manía que le tiene la mayoría de la liga. Me parece un buen A jugador. mí también me parece bueno. De Pero el hecho, otro no, Mark. el otro es verdad No, no, y claro, bueno, es que es Jamel Dean el que está jugando en el que otro no. lado, Bueno, el que porque pongan. es que Murphy Bunting está lesionado y hay como una especie de. Murphy Bunting hace muy buenos playoffs, pero no es su nivel real.
es No, desde peor, luego que no, él pues es peor totalmente. que Sí, eso. sí. Y bueno, y Sherman ya ves, llega y se lesiona. No sé, eso cuando llegue enero va a ser un punto de, al menos de duda. Va a ser el análisis que se haga en todos los partidos. Oye, como estos tienen los cornerbacks que tienen, a ver si tal equipo puede atacarles por ahí. Pues ahí va a estar, ahí va a estar. Y nada, el uno, Está claro, sí. el uno son los Cardinals, son el equipo invicto. Y la pregunta que te hago sobre los Cardinals, porque de su talento, de lo bien que han conseguido conjuntarse, de lo buena que es su defensa, de cómo está jugando Kyler Murray, de que AJ Green está en una segunda juventud, que Zach Ertz ya les está aportando desde el primer día, que Hopkins es uno de los mejores receptores de la NFL, ya hemos hablado mucho. Yo te pregunto, ¿crees que cuando llegue el momento de jugarse las castañas, o sea, tú les ves capaces de llegar a una final de conferencia o algo por el estilo? ¿Cómo no? O sea, cualquier Sí. equipo que gana esta cantidad de partidos en temporada regular no hay tanta diferencia. De hecho, no hay ninguna diferencia entre partidos de temporada regular y de playoff. La única diferencia es que los miramos más y que tienen más importancia, que si pierdes vas para casa. La manera de jugar es idéntica. Si la NFL es una liga de una intensidad brutal, de semana 1 a semana 17, todo Dios juega a tope, salvo los Buccaneers en las segundas mitades. El caso es que no hay ninguna diferencia. ¿Por qué no van a poder? ¿Qué tienen en su manera de jugar que no sea replicable en enero? Nada, absolutamente todo. Por supuesto que son capaces. Esto no significa que los considere los máximos favoritos No. o no significa que los considere que van a acabar 17-0. No, el No. problema es que en la Nacional hay cinco equipos que pueden ganar el anillo. Sí. Tal cual. Pero Tal es que cual. Es así. no me sorprendería que ninguno de esos cinco, los cuatro líderes de división y Rams, no me sorprendería que gane el anillo cualquiera de esos cinco, de verdad, Totalmente de incluido Dallas, acuerdo. ¿eh? Incluido Dallas. Claro que no, no, pero es que no hay que dudarlo. Es que Dallas es un candidato al anillo, obvio, después de las 6 primeros partidos. Bueno, hasta aquí. Hemos llegado con el Power Ranking. Si me dejas, Pepe, le digo a la gente que nos deje un par de preguntas, Claro. las contestamos y cerramos Bueno, por esta noche. pero a ver qué gente. Claro. De aquí en el chat tenemos la crema de la Es crema. gente de nivel, o sea, La no, crema bueno, siempre, a siempre. estas horas ya quedan o la crème de la crème o los taraos, o sea, a estas Ambas horas ya, cosas. claro, puede que sean las Porque dos, te digo, Pepe, que nosotros que somos una potencia económica, sí, tenemos esto de les sorteamos la camisetita de turno. Este domingo tenemos la de John Elway para ajá, que se dejen el pero esta dinerito, gente, suscribiéndose y la tal. gente no tiene ni puta idea quién era John Elway, tío. Yo creo que algunos sí, ¿eh? Y Pero que. no, qué va, si se han enganchado hace nada. Le suena a John Elway como a ti, Alfredo y Estefano. Ojento, sí. Un gento, algo así. Puede ser. Mira, nos dicen que en Sudamérica son las 7 de la tarde. Bueno, también te Eso digo, sí, Pepe. ahí tienes razón, efectivamente, para ellos es buena hora. Tenemos un poquito de todo. Antes de contestar las preguntas, y así aprovecho para que las vayáis dejando, como ahora hay mucha más gente conectada que al principio, lo recuerdo, Pepe tiene un podcast maravilloso de pago que se llama Pepe Diario, que habla de NFL y de muchos otros deportes. Y además, a ver si los digo bien, en el diario AS, Sí. el podcast de baloncesto con Juanma Rubio, Correcto. El mínimo del veterano. Yes. Voy a decir, cajón desastre polideportivo que va a Ahí hablar sobre la estamos. actualidad, que es la pica de AS. Ole ahí, Muy muy bien, bien. y no me sé el nombre de lo que empiezas el lunes que viene, que es un Twitch de fútbol, ¿verdad? Sí, se llama 3 de descuento. No lo sabía. 3 de descuento, Pues. está bien también, ¿eh? Sí, todo habéis jugado ahí. ¿A qué hora vais a hacer lo del Entre Twitch? 8 y 10, 8 de la tarde a 10 de la noche. Vale, Que pues. además va a ser un power ranking. Ostras, Pepe, me dicen que le acaban de echar a Koeman. Que te lo diga por aquí. Me Pues ya acaban de hacer el programa mañana, mira te tú qué lo. bien. Eso ya, la entradilla y un buen rato de fútbol Mira, ya. ya te digo, la entradilla de fútbol va a ser de Koeman. La de Yankee, evidentemente, las World Series, que se juega esta noche el segundo partido entre Astros y Braves. Y en polideportivo, pues algo pasará a la NBA, que me arreglará el jaleo. Seguro, seguro que sí. Venga, te voy a tirar un par de preguntitas Venga. y lo dejamos. Esta me gusta. ¿Daniel Jones tiene sitio en la liga o a otra cosa mariposa? A mí me está Daniel Jones gustando es mucho un Daniel Jones. buen quarterback. Es un buen quarterback. Es un mal equipo con un buen quarterback, los New York Giants. Creo que los Giants harían muy bien extendiendo el contrato de Daniel Como es Jones. blanco, no se dice a menudo Porque lo increíblemente bueno que es corriendo, es que ¿vale? es
uno de los mejores Sí, quarterbacks corriendo. correcto. Sí. Y tiene una precisión este año que no se parece a la de hace un par de años, ¿eh? Es así. Esta te la hago yo porque lo está pensando ahora con lo que he dicho de que yo renovaría, extendería el contrato. ¿Tú se lo extenderías a Baker Mayfield? Sí, sin duda. Yo también, ¿eh? Sí, no toco lo que funciona. Yo también. Alguien puede decirme No es que... buenísimo, no es Brady, Correcto. no es. No, no lo Sí, es. pero la alternativa no es Brady. O sea, tú no estás eligiendo entre se las tiendo a Baker Mayfield y si no, tengo a Brady. No, no, no es esa la alternativa. Es o se los tiendo a Baker Mayfield o me voy al draft o al mercado, en un equipo que ya No funciona. creo que haya nada en el mercado que te vaya a mejorar hoy en día, o salvo que salgan Wilson y Rogers y estés loco por dar lo que Entonces sea por sí, ellos. no, no, no. Si salen Deshaun Watson, Rogers, Wilson y tal, bien, correcto. Cambiamos Pero de opinión. si Pero si no, 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 no vas a mejorarlo, esa realmente. es. O sea, no se trata de decir que sea un gran jugador o no, ya veremos, sino de que el coste de oportunidad de perderlo es mayor que el de quedártelo. Y el precio es binario con los quarterbacks. O sea, tienes que pagar lo que es. Están hablando además de que va a aceptar algo más de 30 millones, así que si es así, joder, si no le tienes que dar el nuevo máximo contrato, pues es que ni me lo pienso. Otra de quarterbacks. Nos ponen, ¿veis a Derek Carr pudiendo entrar en el top 10 de quarterbacks? Es que no creo que Probablemente lo tenga que esté entrar. ya, Es que eso está, yo es. creo que está. Probablemente lo esté ya ahora mismo, sí. A mí me está flipando la temporada y cómo ha reaccionado a la salida de Gruden. El otro día pasa por encima del 90%. Me parece que Ya está. son varias temporadas en las que Derek Carr está bajo el efecto Matthew Stafford. Bajo el efecto de estoy tirando de esto todo lo que puedo, ganemos o Muy bien perdamos. tirada el efecto de Matthew Stafford porque es así Sí. tal cual, ¿eh? Ha tenido que sufrir el equipo en el que Mucho, y estaba. tira de él, y tira, y lo ves peleando cada yarda, cada, ¿no? Esa sensación tienes con él. Me ponen aquí en el draft, Mark Ingram vuelve a los Saints. No sé si es una pregunta o es una afirmación. Si es En cierto. cualquiera de los dos casos es totalmente irrelevante, Mark Ingram Ya, ya. fue muy bueno, Hombre. pero hoy en día, mira, estábamos hablando de Mayfield y de Carr. Preguntan con quién nos quedamos, ¿con Carr o con Mayfield? Hombre, yo me quedo con Carr. Yo también. También, Cabeza. de calle, Derek Carr, sí. Y la última, y con esto lo dejamos, ya que va de quarterbacks, como esto lo hemos hablado antes, igual no todo el mundo estaba conectado, ¿creéis que Tua es recuperable como quarterback? Yo es que, como tú decías antes de Derek Carr, yo es que creo que no hay nada que recuperar. A mí me parece que está jugando bien. Está en el proceso de formarse como jugador. Y pienso que, por ejemplo, No, no, no estoy de acuerdo, ¿eh? ¿No crees que Tua esté todavía formándose A como ver, jugador en la liga? formarse, todo el mundo se está formando Desar todo el rato. desarrollándose. No, no creo que sea mucho más que esto. Yo es que creo que ya está jugando bien al fútbol americano. Sea, que con esto te vale, que con un buen equipo rodeado te podría valer para ganar No tengo partidos. duda, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda de que los problemas ahora mismo de Miami son superiores a su quarterback. Sí, y que en otro contexto veríamos que no está jugando mal. Yo no veo a Tua Tagovailoa jugando mal al fútbol, de verdad que no. Yo es No que estoy mira. viendo, no estoy viendo a Tua como a James Winston, como a Heinicke, como, joder, no, no se parece a esa cosa, a Jalen Hurts. Yo actual lo veo de otra manera. Es genial porque el lunes traje a Alfredo Tame, que es un periodista mexicano, Sí. que estaba justo en el punto opuesto. Decía: ya está demostrado que Tua no vale para la NFL. No, sí, yo tampoco quiero tener razón, ¿eh? Que No, conste no, 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 que no. además este tipo de cosas son muy, muy subjetivas y lo digo siempre, es prácticamente imposible separar el No. juego individual de cada uno de los tíos que están en un campo de fútbol americano sin ayudarte de todo lo que le pasa alrededor. Yo en este tema Completamente imposible. estoy más contigo que con él, ¿eh? Yo es que le estamos viendo jugar bien. Entonces, pues. Sí, yo los últimos dos o tres partidos, con sus errores, ha jugado bien. Es verdad que empezó jugando muy mal el año, es verdad también eso, pero yo ahora creo que está jugando bien, sí. Nos confirman, ¿eh? Mark Ingram oficial a Nueva Orleans. Bueno, pues porque es muy amigo de Camara y porque. Pues estupendo, pero vamos, que es un jugador ya residual en la liga, que Ya, ya su no, no impacto es va, nulo, no vamos. va, no va a hacer lo que, por ejemplo, hizo su última etapa en Nueva Orleans, ni en sueños, Fijo, ni en fijo, sueños. fijo que no. Si me dejaste alguna más porque me Claro. gusta. ¿Qué quarterback rookie crees que tiene más recorrido? ¿Mac Jones o Justin Fields? Claro, Mac Jones está jugando muy bien, Justin Fields está jugando fatal. Pero eso es una cosa y otra el techo de ambos jugadores. Tú ya sabes, porque lo hablamos en el proceso pre-draft, incluso el año pasado en la temporada regular del college,
que yo no soy nada fan de Justin Fields. Lo sé. Nada, nada, nada fan. Evidentemente no quiero darme cabezazos contra verdades superiores a mí. Si todo el mundo lo adora en el proceso pre-draft y todo el mundo le ha encantado, yo soy consciente de que puedo estar muy equivocado. Pero yo que a Ohio State la veía muchísimo, había un problema de lectura que me parecía muy evidente. Bueno, Me parecía que era lento leyendo. y que Y ahora se eso lo en la está NFL, claro, poniendo, claro, es que eso en la es que se lo NFL es está la poniendo. muerte. O sea, eso en la NFL es la Es, muerte. Y no como está no. pasando de la primera lectura jamás, ni una vez está pasando, ¿eh? Y es lento hasta llegar a ella. Bueno, y te digo una cosa más, perdona, ¿eh? Su desempeño pre-snap está siendo horrible, además. Yo nunca he sido fan de Justin Fields. Nunca. Ni en Ohio State. O sea, ganando los partidos que ganaba Ohio State y Ohio State metiendo 60 puntos cada sábado, a mí era un jugador que me dejaba frío. No he visto nada que me haga cambiar de opinión. Por lo tanto, sin ser tampoco el mayor fan del mundo de Mac Jones, porque no lo soy, me parece que Mac Jones puede ser mejor jugador que Justin Fields. Entiendo lo que se dice del potencial, de que Justin Fields tiene el físico para. Sí, y es verdad. Y lo he dicho antes, no quiero llevar la razón. Quizás llegue, pero yo no. No, no, Yo está claro. cuando Denver escoge a Farley, en vez de a Justin Fields, todo el mundo, wow, yo. No, a Yo Surtain. a A Surtain, Surtain. perdón, sí, a Surtain. Farley se fue a A Tennessee. Titans, sí. Sí, cuando escogen a Surtain, a mí me pareció bien. Me pareció bien. No, es que no soy fan de Justin Fields, no, 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 y que no hay más. además, o sea, me parece perfecta la argumentación, así que fantástico. Pepe, lo vamos a dejar aquí, ya te he pasado más que de largo de la hora que te pedía. Siempre te doy muchísimas gracias Calla, por no, a venir. ti, hombre, sí, es un honor que me invites, Me Iker, de verdad. lo... ¿Qué es esto? El lunes por la mañana, cuando grabamos, me quedo con la sensación de me quedaría otro rato largo hablando de NFL y ahora me pasa exactamente lo Yo mismo. lo mismo, sí. Pero te digo lo de siempre. Te emplazo para dentro de unas semanas Como tú y quieras. cuando vaya a Madrid, me debes una cena. Sí, señor, te debo una cena, Ahí efectivamente, va. porque si alguien no lo sabe. Derrick Henry me hizo ganar una cena. Hay que Con una sola destacarlo. carrera, con Con una. una, No con le hizo una. falta, no le hizo falta ningún partido, con una carrera. Para quien no lo escuchara, Pepe lanzó el juego de contra los Bills no va a hacer más de 70 yardas de Derrick Henry. Hizo 75 en una jugada. En una jugada. Pero bueno, el otro día, no ibas tan mal, pero el otro día contra los Chiefs apenas pasó de 80. No, y quiero. Voy a tirar un poco a mi favor. Si tú quitas ese big play. También las hace, porque hizo 140, pero fueron dos big plays. Sí, fueron dos big plays. El resto del partido estuvo muy controlado. Lo que pasa es que decir esto es ridículo contra un tío que ha hecho 140 yardas. La gente dirá, tú estás tonto. Bueno, estaré. Pero si miráis el partido, la defensa de los Bills El trabajo, controla a Derrick Henry. Controla a Derrick Henry bien. pero te comes Pero, dos, que seguramente son la victoria, pero bueno, claro, eso es. hasta ahí. Pepe, te veo aquí en unas semanas, te deseo muchísima suerte con tus proyectos Gracias, varios gracias, en Iker, de Tennessee y corazón. demás, y nada, seguiremos hablando. Un Abrazos y abrazo. besos a todos tus Eso, espectadores. muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado. Sí, sin Nos duda. vemos. Chao. Hasta luego.